Eso es todo, ¿cómo está? Muy buena noche a toda la gente que nos está viendo por el 210 de Megacable. Bienvenidos a Desde la Duela. Qué gusto saludarlos a todos ustedes. Mi nombre es Fabio Castillo y esta noche tenemos invitadazo de lujo. Pero antes de presentar al invitado de lujo, quiero presentar a mis grandes amigos. Qué amigos, hermanos, compañeros, mi pana, mi sangre. Aquí está mi estimado Rafa Meca. Mi querido Fallito, ¿cómo estamos? Bien, pues una vez más aquí desde la Duela para llevarles toda la información del baloncesto profesional. Y bueno, como ya lo mencionaste, tenemos un invitadazo de lujo, señores y señores. Pero antes de llegar con él, vamos con la dama desde la Duela. Aquí está su celular. Tenemos a la guapísima Luz Aurora. Fuerte el aplauso, chicos, que se escuche. Desde la Duela Deportiva. Les traemos, acuérdense por favor, comuníquense con nosotros a Halcones Rojos B, ese es el Twitter, y el Facebook desde la Duela de Veracruz. Y tenemos un nuevo Facebook, también se pueden comunicar con nosotros, Halcones Rojos Oficial. Le tienen que dar like para que estén en contacto con nosotros. Oye, yo tengo una duda con esa de Halcones Rojos Oficial. Está tomando fotografías a todo mundo, que con la sonrisa, que agarrándose aquí y que allá, ¿no? Mi estimado Rafa Meca, entren a esas dos de Facebook porque están buenísimas. Sí, porque la anterior se llenó, ¿no? Sí. Nada más imagínate los seguidores que tenemos. ¿Cuántos? Muchísimos, muchísimos. Para que nos sigan en Facebook y en Twitter, mi estimado Rafa Meca, tenemos el invitadazo de lujo. Bueno, ahí está Carlito Rivera, el capitán del equipo de Rojos de Veracruz. Carlito, bienvenido. Gracias. Desde la Duela. Papá. La gente lo pedía ya desde hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, gracias por tenerme aquí, ¿verdad? Pues, vamos de vuelta ya de la gira. Así que estamos contentos de estar aquí compartiendo con ustedes. Vamos a entrar de lleno a ver las cuestiones de lo que es el baloncesto, Carlitos. Una nueva temporada, ¿cómo te sientes ahora en el nuevo equipo? ¿Hay caras nuevas? ¿Te estás haciendo de compañeros nuevos? Sí, así, pues, son caras nuevas en el equipo. Jugadores que ya habíamos visto, ¿verdad? En años anteriores, pues, habíamos batallado en contra de ellos. Nada, un honor tenerlos aquí, ¿verdad? En el equipo nosotros. Pues, estamos trabajando para mejorar, ¿verdad? Queremos el campeonato este año otra vez, así que a eso vamos. Por el bicampeonato, así es. El señor Eddie, te ha seguido dando la confianza que seas el capitán del equipo. Prácticamente es otra era. Lo que pasó atrás ya se quedó, son campeones y bueno, van por el bicampeonato. ¿Cómo manejas ahora con tus nuevos compañeros? ¿Hay buena química? Porque bueno, no tan solo como persona, sino también como jugador, debe de haber buena química, ¿no? Sí, así. Yo creo que eso fue lo bonito del año pasado, ¿verdad? Que además de ser buenos jugadores, eran excelentes seres humanos. Tuvimos una química muy bonita, ¿verdad? Y pues, estamos trabajando para eso este año, ¿verdad? Conociéndonos. Sabemos que, como tú dices, ¿verdad? Hay muchas caras nuevas. Pero nada, yo creo que a través de, mientras vaya pasando la temporada, nos vamos a ir conociendo y nos vamos a ir juntando. Así es. Más que un equipo, somos una familia, dicen. Por eso, yo luego están ahí abrazados todos. En buena onda, abrazados de que está el equipazo, que son una familia. Pero se fueron de gira, ¿no, Carlitos? ¿Cómo estuvo la gira? ¿Cómo la sintieron todos ustedes? Bien, estuvo bien, ¿verdad? Fue una gira larga. Estuvimos varios días afuera. Pero nada, dividimos en los dos juegos. Perdimos el primer juego contra Laredo. Un juego... Pues, Toros, que bueno, de alguna forma ahí vemos en pantalla el marcador y cómo estuvieron por ahí las puntuaciones, 89-75. Hay que mencionarlo, no jugaron en México, no jugaron en el país, jugaron en Estados Unidos, en Laredo, Texas, ¿no? Sí, la primera vez que yo creo que pasa esto en la liga, ¿verdad? Que un equipo se va al otro lado a jugar. Yo diría que fue una experiencia bonita, ¿verdad? Tuvieron apoyo de la afición de ellos, como siempre, ¿verdad? Y nada, pues fuimos allá a un gran auditorio que tienen, muy bonito. Yo creo que es un auditorio nuevo, de lo más bonito que hemos jugado en esta liga. ¿Y sí fue gente allá a apoyarlos? Sí. ¿Se pasaron al otro lado? Pues sí, más o menos la misma fanaticada, ¿verdad? Pues, yo creo que es algo nuevo, hay que esperar que la gente vaya reconociendo el equipo y que conozcan el equipo, ¿verdad? En el otro lado. Claro, de hecho va a haber unos partidos en México y otros partidos allá en Texas. Y bueno, posteriormente pues siguieron con el equipo de Fuerza Regia, un equipo también grande, un equipo que seguramente va a estar en los playoffs, Carlitos. Sí, sabíamos que esta gira iba a ser fuerte. No de más toros. Sí, perdón, ahí tenemos el marcador en pantalla, 81-85. Prácticamente el partido estuvo reñidísimo, estuvo buenísimo ya al final del partido. Sí, siempre que vamos a Fuerza Regia, ¿verdad? Los 4 años que yo llevo aquí, todos han sido partidos bien reñidos, nunca
hemos ganado fácil allá. Sabemos que esto iba a ser una girada muy fuerte, tenemos que terminarla de manera positiva, ¿verdad? Para ahora seguir en lo que es la temporada. Ahora estamos contentos de que volvemos a jugar en nuestra casa, ¿verdad? Este jueves y el sábado. Así es. Y bueno, vamos a ver la tabla general, cómo va el equipo en este caso de Halcones. Por ahí la vamos a ver en un momento en pantalla. El equipo de Halcones va en primer lugar, pues prácticamente ya no hay ningún equipo invicto, ya perdió un partido el equipo de Halcones. Y bueno, en segundo lugar va el equipo de Toros, tercero Abejas, cuarto Huracanes, quinto Panteras, sexto Correcaminos. Y bueno, como siempre hay dos equipos hasta el final, que es Gigantes y Gansos Salvajes, que llevan siete perdidos, cero ganados, como sucedió en la temporada anterior también con el equipo de Volcanes, aquel equipo del Estado de México, que desafortunadamente no ganó ni un partido durante toda la temporada y que tuvo que irse incluso. En este caso viene también dos partidos muy interesantes, precisamente contra Gansos Salvajes, que es uno de los de ahí lo tenemos contra Guerreros. Bueno, primero el día jueves a las 8:30 ahí en el Auditorio Benito Juárez, posteriormente contra el equipo de Gansos Salvajes de la WIC, que bueno, es un equipo nuevo, igual este de Guerreros. ¿Cómo ves el partido, estos dos partidos? No, o sea, nosotros tenemos que tomarlo con la misma seriedad. Sabemos que todo el mundo cuando viene aquí al puerto va a dar el máximo, ¿verdad? Todos los jugadores quieren verse bien en la cancha, obviamente quieren impresionar a la franquicia de los Halcones Rojos, otros lo hacen por tratar de ganarle al campeón. Y tenemos que tener eso en mente cuando salgamos a jugar, no importa contra quién sea, sea ya Toro, Jalapa o sean equipos como Ganso. Estos dos partidos sería pues para prácticamente, de acuerdo a como ven los números, la tabla, vamos a llamarlo así, sin demeritar obviamente a los dos equipos, pero viendo sus números, podría verse de alguna forma probar a la gente nueva, el señor Eddie Casiano, obviamente haciendo una combinación en el equipo, ¿no? Poniendo experiencia y gente nueva. Sí, yo creo que sí. Nos tocaron los equipos más fuertes al principio. Hemos jugado contra los mejores equipos de esta liga ya en las primeras tres semanas del torneo. Yo creo que viene bien que ahora pues juguemos con, como tú dices, ¿verdad? Supuestamente los de la tabla para abajo, pues para que todo el mundo tenga un chance de jugar y ir conociéndonos. Yo creo que es seguir mejorando, ¿verdad? Y a eso vamos el jueves, vamos desde el primer minuto hasta el 40, vamos a tratar de jugar el máximo. Sí, han tenido problemillas el equipo de Halcones hasta el momento, que incluso el mismo Eddie Casiano lo ha comentado, que está trabajando y va a seguir trabajando, es en la defensiva, ¿no? Sí, así, pues fue lo que nos dio el campeonato el año pasado. Pues tú puedes tener juegos malos ofensivamente, pero la defensa siempre te va a dar el chance a la victoria, ¿verdad? Y a eso estamos trabajando desde la semana pasada. Yo creo que la ofensiva poco a poco nos vamos a ir conociendo dentro de la cancha, ¿verdad? Y va a llegar ese momento, ¿verdad?, donde todo el mundo esté en la misma página. Oye, Carlitos, mi estimado Rafa y mi estimada Luz, ¿qué creen? Nos va a firmar Carlitos su muñeco, que aquí lo tenemos, que lo pueden encontrar en la tienda oficial de Halcones Rojos Veracruz. Miren, nada más, qué muchacho tan galán. Sí se parece, mira, a ver, voy a ponerlo acá, a ver si se parece. De ese lado, Carlito Rivera con eso. No, sí, se parece. Nada más que tiene copete acá, mira. Nada más que tiene copete. Muñequito así con cara de que acaba de jugar, ¿no? Sí, bueno, pues lo va a firmar en ese momento y en la semana vamos a decir quién va a ser el ganador de este muñequito. Y aparte también tenemos una playera oficial que lo pueden encontrar en la tienda oficial de Halcones Rojos de Veracruz en el Auditorio Benito Juárez. Está todo, todo. Tenemos los jerseys, el de visita, el de local, hasta para que se vayan a la oficina con su cafetera y toda la cosa. Bueno, no es cafetera eso, ¿verdad? Pero ustedes se pueden tomar su cafetita. Ya decía yo. Mi estimado Carlitos, por favor, la firma en la frente, por favor. No me lo maltrates, que me lo voy a quedar yo. No es cierto. Ese lo vamos a regalar en la semana. Ahí dice, con mucho cariño, te amo, Fabio. No, ¿qué pasó? Ahí está la firma y también vamos a dar, miren, por favor, muéstrele usted, mientras firman la playera también para los fans de Halcones Rojos Veracruz. Ahí está, tenemos todo, mi estimada Luz. Por favor, usted muéstrelo también. Ahí lo tenemos, ahí está la firma de la playera. ¿Quién será el ganador? Lo vamos a saber en esta semana. Pero bueno, mientras tanto, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos de volada aquí a Desde la Duela con el invitadazo de lujo, mi querido Fallo. Regresamos en un momento. ESPN, el líder mundial.
Total en Deportes te acompaña a donde vayas, en tu computadora, tableta o celular, con ESPN Play. Un servicio exclusivo para ti, con el que podrás ver los mejores eventos en vivo o cuando quieras. Tan solo ingresa a megacable.com.mx en el apartado de servicios en línea y regístrate. Después, utiliza tu NIP para ingresar a ESPNplay.com. ¡Y listo! Hay cientos de horas de programación esperando para ti. Con ESPN Play, la acción va contigo a donde sea. Te espero de lunes a viernes a las 8:30 de la noche. Mega Noticias Nocturno con Mitzi Cordero. Canal 210 Digital. Antes pagaba muchísimo de teléfono. Por eso me cambié a Yo. Tengo llamadas locales ilimitadas con minutos a celular incluidos. Este fue el último recibo que le pagué a la compañía de teléfonos. Yo sí quiere todo conmigo. Yo ya me cambié. Contrata Yo en Megacable. Y vamos con la parte chusca del programa desde la duela, porque el aplauso, por favor, chicos. No saben, pero aquí en el estudio de Megacable, mi señor Rafa, tenemos más de 1,000 personas. Nada más que las hicimos 4 aglomeradas, las hicimos 4. Ya saben nosotros. Mi estimado Carlitos, ya has visto a Marco Ramos, el nuevo integrante de Halcones Rojos Veracruz. Ya ves que tiene el cabello así como yo, largo y chino. Sí. ¿Quieres ver cómo perdió una apuesta conmigo? Vamos a ver. ¿Y quieres ver cómo la lasearon? Ahí está, Marco Ramos desde la duela. Este es el segundo reto de Fallo No Falla, y en esta ocasión nos encontramos con uno de los jugadores nuevecitos, recién estrenado en Halcones Rojos Veracruz. Es Marco Ramos. Mi estimado Marco, ¿estás listo? Listo, ¿qué pasa? Mosca, listo. Vas a ver, esta vez te voy a retar a ti para que veas lo que se siente desde las alturas. Y este reto está bueno porque vamos a jugar futbolito. La cosa está así: el primero que llegue a 5 goles, o no tenemos que pasar de 3 minutos. Si llegamos a 3 minutos y estamos empatados, nos vamos a lasear el cabello. Nos vamos a lasear el cabello y vamos a andar por toda la ciudad así. Así que para todos los que nos están viendo en este momento, chéquense, porque Marco Ramos y Fallo Casi van a estar lacios. Fallo no falla. Así que adelante, mi estimado Marco. ¡Duro! ¡Adiós! ¡Adiós!
Pues ya estamos aquí listos para pagar la apuesta. Él fue el que perdió, yo gané, pero bueno, ni modo, me voy a solidarizar porque todos somos rojos. Vamos, Halcones Rojos por el bicampeonato, y fallo o no falla, así que vámonos, mi Marco. ¡Ay, mamacita! Halcones Rojos llevan uno. Perdí el de Karim Scott, pero gané con el de Marco Ramos. ¡Un aplauso! ¡Qué guapas las quinceañeras, por Dios! No, ya estaba pidiendo yo también mi rubio cenizo natural, caoba, torrazola, diamantado, ya que andaba por ahí. Tenemos cinco pases para que se vayan este sábado a ver este partido, mi estimado, que va a ser contra los Gansos Salvajes. Y las personas que en Facebook, desde La Duela o en Halcones Rojos Oficial, las primeras personas que digan el nombre del jugador que se lació el cabello, las primeras cinco personas les damos sus pases para que se vayan el sábado. Sí, hablando de Gansos Salvajes, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! Bueno. Okay, bueno, se vean bien, ¿no? Las chicas. Digo, los chavos, se vean bien, ¿no? Bueno, mi querido Fallo, pero ahora vamos con otra sección también, que es los perfiles de luz, que también de alguna forma nos tiene una gran sorpresa. Vamos a presentar. Sí, por favor, aquí está. Los perfiles de luz. Ahí está. Aplausos, chicos, por favor, que se escuche. A la Ciada también. Encontramos con Carlos Rivera. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa, muy linda. Tenemos una sorpresa para ustedes, presentarles a su mascota. ¿Quieres llamarlo? Drago, vente. Bueno, para todos en casa, él es su mascota. ¿Le quieres presentar? Drago, el perrito de la casa. Tiene 3 años de edad.
¿Qué más? Es muy consentido. ¿Nos sí. puedes explicar un poco de él? Es un perrito que compramos aquí en México hace 3 años, ¿verdad? Que el nene, mi nene quería un perrito, ¿verdad? Y se lo compramos. Y ya pues se está quedando con la familia. Sí, aparte se ve que es muy consentido y muy obediente sobre todo, sí. Carlos. Carlos, dinos, ¿tú tienes ya, jugaste en el extranjero con Puerto Rico y ganaste un campeonato? Y aquí en el estado de Veracruz igual. Eres bicampeón y además eres muy conocido y muy apreciado por las personas aquí en Veracruz, en los Halcones Rojos. ¿Nos puedes platicar tu experiencia, por favor? No, muy bonita, ¿verdad? Llevo aquí 4 años con los Halcones. Pues han sido 4 años muy bonitos, ¿verdad? El primer año estuvimos cerquita de ganar un campeonato. Yo creo que no lo logramos por esas lesiones que hubieron en el equipo. Han sido 4 años muy bonitos, ¿verdad? El año pasado fue una experiencia grande, ganar un campeonato, fue el primero en la franquicia. Y bueno, estamos disfrutando, ¿verdad? Este año venimos a tratar de hacer lo mismo, ¿verdad? De darle otro campeonato a la franquicia de los Halcones Rojos. ¿Qué compromiso tienes o sientes tú siendo bicampeón? Fuerte, ¿verdad? Yo creo que cuando tú haces las cosas bien, ganando dos campeonatos un mismo año, la gente quiere más, se vuelve un vicio, ¿verdad? Pues ya la gente pide campeonato otra vez. Antes de venir al puerto, ¿verdad? Me dijeron, ve y gana ya otra vez para que cuando vuelva a Puerto Rico vamos por el campeonato. Y dije, pero que mucho pide la gente, ¿verdad? Pero nada, es así, es algo vicioso. Mientras tú haces las cosas bien, ¿verdad? Te salen las cosas de una manera positiva, la gente pide más de ti. ¿Y en esta temporada cómo te sientes con Halcones Rojos de regreso? Bien, estamos contentos de estar aquí, ¿verdad? Ya este es nuestro hogar, en nuestra casa ya. La casa de campo nosotros es la de Puerto Rico. Estamos aquí trabajando duro, ¿verdad? Sabemos la meta aquí es el campeonato, nada menos que eso. Así que a eso vamos. Carlos, y de los contrincantes que ustedes tienen, ¿cuál sientes que sería para ti o para el equipo el más complicado? El rival siempre ha sido Jalapa, ¿verdad? Pues siempre es una historia grande entre estas dos franquicias. Pues yo creo que ellos tienen un gran equipo, ahora con la llegada de Gregory Vargas. Cancún tiene un gran equipo, el mismo Mexicali. Los demás equipos, pues yo creo que uno tiene que cuidarse de ellos. Nuevo Laredo, ¿verdad? Siempre están ahí en las semifinales. Y yo creo que todos los equipos nos vienen a jugar duro. Nosotros somos el campeón, ¿verdad? Tenemos que tener eso en mente. Nosotros somos el rival a vencer ahora mismo. Carlos, y fuera del básquetbol, a ver, vamos a preguntar. Carlos, ¿qué es lo favorito? ¿Te gusta Veracruz? Ya está, de hecho ya lo conoces, ya estás acostumbrado. Sí. ¿Qué es lo que más disfrutas de Veracruz? No, siempre trato de en mi tiempo libre ir a la playa, ¿verdad? Ir a comer. La comida aquí ¿qué tipo de comida? Es muy buena. Me gusta la comida argentina, vamos a los restaurantes. Ah, bueno, pero mexicana. Sí, italiano. Pero es que ya yo, en todos los viajes, ¿verdad? Comemos comida mexicana. ¿Algún platillo típico de México que sea tu favorito, predilecto? No tengo uno así favorito. Yo creo que yo los pruebo todos. A veces me dicen, no, que tú comes de todo. Y yo, pues sí, hay que probar de todo. Ahora estuvimos en Guadalajara y me llevaron la famosa torta ahogada. Ah, así que sí, el Diablo Castellano me llevó una. Así que darle las gracias públicamente al Diablo. Muy buena. Carlos, ¿cuál es tu música favorita? Bueno, yo escucho, lo más que escucho es el reggaetón y la salsa, ¿verdad? Ah, baila. No. ¿Nada? Nada. ¿Seguro? Nada. ¿Aunque te pongas más música? No, nada. ¿De verdad? Nada. ¿Qué dice su esposa? Que no baila. Oye, y de, por ejemplo, cuando tu compañero de cuarto, ¿cómo te llevas? ¿Quién es? Preséntalo, no lo balconees mucho. El año pasado era Jeff Favre. Eddie trata de cambiarlo en todas las giras, ¿verdad? Pues nada, ya estamos acostumbrados, casi siempre lo que hablamos son de baloncesto, estamos hablando casi todo el tiempo, ¿verdad? Ahora en la primera gira me tocó Mike Mitchell, muy callado, aquello parecía una iglesia ahí adentro del cuarto, ¿verdad? La mayor parte del tiempo lo que hacemos es tratar de descansar, ¿verdad? Pero Mike no es una persona de que hable mucho. Bueno, reservado. Sí. Oye, ¿y tu relación con Eddie Casiano?
¿Cómo define? ¿Cómo? Bueno, a Eddie yo lo conozco, pues yo lo conozco a él desde que yo tengo 14 años, ¿verdad? Los dos llegamos a jugar juntos. ¿Tu edad actual? 29 años. Sí, ya estoy llegando al tercer piso. Okay. Pero a Eddie yo lo conozco desde los 14 años, ¿verdad? Llegamos a jugar juntos, profesional en Puerto Rico, cuando Eddie era una superestrella, ¿verdad? En el baloncesto. Eddie era un gran jugador en Puerto Rico. Que tuve esa oportunidad, ¿verdad? Así que pues, lo conozco en las dos facetas de él, como jugador y como coach. Así que pues, me alegro un montón, ¿verdad? Que el trabajo duro que él ha tenido ahora está dando frutos, ¿verdad? Los campeonatos del mismo año, son pocos los coaches que hacen eso. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido en casa. A ver, un saludo para todos los amigos desde La Duela. Un saludo a toda la afición, a todas las personas. ¿Acompañan los partidos? Sí. Los invitamos. Los invitamos ahí este jueves y el sábado, ¿verdad? Que nos den su apoyo, como siempre lo han hecho. Y un saludo desde La Duela. Gracias. Chicos, tenemos una sorpresa para este jueves. Tenemos 5 pases dobles. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos años tiene perteneciendo al equipo Carlos Rivera? Se tiene que comunicar con nosotros por vía Twitter, que es Halcones Rojos B. En este momento escríbanos para que se comuniquen y se ganen esto. Y tenemos por ustedes un agradecimiento muy especial. Todo lo que necesitas para tu evento lo encontrarás en Conforman. Lo que ustedes están viendo aquí, y tenemos los teléfonos en pantalla, iluminación, muebles para sus eventos, se pueden comunicar con ellos y ellos van a realizar. Sí, chicos, sí. Continuamos. Y bueno, pues aquí... mira qué bonito. Están bien cómodos, sí. Conforman. Bueno, ahí luz desde la casa, desde la intimidad de Carlito Rivera, para que la gente conozca más del equipo, de los jugadores. No todo es La Duela, obviamente. También, como todos, somos seres humanos y tienen necesidades y viven cosas. Y bueno, mi querido Carlitos, pues próximamente vienen 2 partidos. Invitamos a la gente a que asistan este jueves a las 8:30 de la noche contra el equipo de Guerreros. Y el próximo sábado 29 contra Gansos Salvajes de la WIC. Posteriormente viene una gira también, que es contra Aguascalientes y contra Barreteras posteriormente. 2 partidos también muy importantes y un poco fuertes, ¿no? Sí, así, ¿verdad? Ahora mismo nos queremos concentrar en estos 2 juegos de casa. Sabemos que en casa no podemos perder. Y después pues salimos de esa gira, 2 equipos que están jugando muy bien, ¿verdad? Pero ahora mismo la meta de nosotros es enracharnos, ¿verdad? Ganar por lo menos 6, 7, 8 juegos corridos o más. Yo creo que estos 2 partidos en casa les va a dar la confianza para poder ir a la gira y dar lo mejor del equipo. Poco a poco va avanzando la temporada y bueno, obviamente los jugadores se tienen que ir engranando, tienen que conformarse, los nuevos valores, bueno, tienen que ir tomando minutos en La Duela y obviamente con ustedes, ¿no? Carritos, pero bueno, ¿qué les dices tú ya cuando estás ahí en La Duela, con el juego, con la gente encima, a los jugadores nuevos en este caso, y a, es que se ve gracioso, ¿no? Pues porque bien tienes a Jeff Aubry ahí, que son gigantones. Bueno, pues, ¿qué les mencionas ahí en La Duela? No, tratar de apoyarlos, ¿verdad? Hay veces que los jugadores se frustran cuando las cosas no le están saliendo bien, ¿verdad? Tratar de darle la mano. Siempre necesita a alguien que venga y ¿verdad? Le un respiro, ¿verdad? Que lo apoye. Pues, especialmente a los jugadores nuevos. Ya los que estábamos aquí anteriormente, pues ya sabemos la manera que apoyarnos uno a los otros y conocerlos, ¿verdad? Es cuestión de ir engranando ahora mismo como equipo. Así es, y más que eres el capitán, bueno, pues tomar la batuta. Mi querido Fallo, tenemos una mención porque obviamente el equipo sigue haciendo labor social. Claro, y mira, fíjate que el Club Halcones Rojos de Veracruz continúa con su labor de apoyo a la sociedad y en esta ocasión un porcentaje de los ingresos por la venta de boletos para los juegos de este jueves ante Guerrero y del sábado contra Gansos Salvajes se van a destinar para apoyar el programa Bocado de Ayuda del DIF Municipal de Boca del Río, en donde todo lo que recaude el DIF será beneficio de las casas asistenciales y albergues de la ciudad de Boca del Río. Y esto ya hasta lo podemos imprimir aquí, mira. Ah, sí, mira, tenemos toda la tecnología de punta. Bueno, nos estamos viendo prácticamente desde La Duela, mi querido Fallo. Agradecemos al capitán del equipo Rojos de Veracruz, mi querido Carlito Rivera. Es que le gustó la tecnología. Sí, ¿quién lo imprime? Vaya, lo que quieras y lo imprimo rápido. Mexican Technology. Ahí está.
mi querida Luz, nos estamos despidiendo prácticamente. Nos vemos el próximo lunes, 210, 7 y media de la noche, los esperamos. Saludos, Jalapa, Tuxpan, Poza Rica, todos los lugares donde llegamos. Carlita, por ahí un saludo, por ahí leí tu Twitter, un saludote, un beso donde estés. Y bueno, pues, nos estamos viendo, nos vemos el día jueves allá a 8:30 de la noche, recuérdalo, en el Auditorio Benito Juárez. Siga el partido por línea, www.halconesrojos.com.mx. Nos vemos el siguiente lunes. Salud, Carlito, papá, eso, ¡nos vemos! Mira, Dios mío, santo, ¿qué es eso? Jesús, Padre Poderoso, anciana.